Las siete escalas mayores. Vamos a ver cómo se producen las alteraciones en sostenido o bemol en cada una de las escalas. Empezaremos por la escala de Do con el método del patrón de escala mayor, tono, tono, semitono, para cada una de las escalas. Sabemos, por ejemplo, que de Do a Re existe un tono de intervalo de distancia. De Re a Mi. También sabemos que existe un tono de distancia. De mi a fa es un semitono. Nos estamos basando a la formación de la escala do mayor, de do hacia do. Entonces ya tenemos un tono, tono, un semitono de mi a fa. Ahora de fa a sol sabemos que hay un tono. De sol a la es otro tono. Y de la a si también tiene un tono. Y de si a do es semitono. Toda escala mayor siempre termina en semitono. Y toda escala mayor entre la tercera y cuarta nota también es un semitono. Ahora, la escala de do no tiene ningún tipo de alteración en su estructura de tonos y semitonos porque no necesitó tener un sostenido ni bemol, porque todos están exactamente en que de Do a tono, por lo tanto no necesita so sostenido ni bemoles. Lo mismo que de Re a Mi tampoco no tiene sostenido ni bemoles. Como tiene un tono exacto, entonces se, se le considera un tono porque es la distancia que hay de Re a Mi. De Mi a Fa. Si sí sabemos que hay semitono, por eso tampoco necesita sostenido ni, ni bemoles. Lo mismo sucede con las demás notas hasta llegar a la escala de Do, a la nota de Do. De Do hacia Do. Es una octava en esta escala de Do mayor. Ahora haremos la escala de Re. Ahora, por ejemplo, Re dice: Yo me independizo y quiero hacer mi propia escala. Entonces, Re. Empieza su escala de re a re, pero tiene que cumplir la condición de tono, tono, semitonos y tono, 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 semitono. Para que la escala de re sea llamada escala de re, también tiene que tener esa condición. De re a mi, de re a mi, hay un tono, es, coincide, tono. De mi a fa, de mi a fa, es un semitono. Y de mi a fa lógicamente que hay un semitono entonces aquí se produce una alteración para que conseguir nosotros un tono en este espacio como tiene semitono de mi a fa entonces al fa lo pondremos un fa sostenido para que sea tono ahora sí tiene la distancia de un tono entonces está cumpliendo con el requisito de tener tono tono y semitono y aquí también tono tono y semitono tiene que haber aquí. ¿Por qué? Porque como ya está en fa sostenido a sol, ya solamente ya le queda medio tono. Entonces aquí entra un semitono. Ahora de sol a la, como que de sol a la hay un tono y efectivamente de sol a la es un tono. Porque la condición es de que tiene que tener tono, 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 semitono. Al igual que la escala de do. Tono, 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 semitono. Entonces de sol a la es tono, de la a si es un tono. De si a do, de si a do es medio tono. Entonces qué hacemos si necesitamos que sea un tono igual que la escala de do en este tramo? Entonces se necesita ponerle si do medio tono, entonces al do tenemos que ponerle en sostenido para que pueda tener un tono dentro de su escala y cumpla con el requisito de tono, tono, tono. Y semitono de Do a Re. Entonces aquí es un semitono. Es así como se formó la escala de Re. ¿Cuántas alteraciones tiene la escala de Re? Tiene solamente la nota de Fa sostenido y Do sostenido. Y justamente como les decía, en toda escala mayor termina en semitono. Así como decía, Do es semitono. Cuando, le, cuando Re hace su escala, también tiene que terminar en semitono. Así también las demás escalas tendrán que terminar en semitono. Pero vamos paso por paso. A ver, ahora la, la nota mi, que está dentro de la escala de do mayor, también quiere formar su propia escala. Entonces se quiere independizar eh, la nota mi para hacer su propia escala. Entonces la escala de mi, hemos hecho su propia escala aquí y también. La escala de mi tiene que cumplir con los requisitos de tono, tono, semitono, tono, tono, tono y semitono. Entonces la escala de mi sabemos que de mi a fa, de mi a fa hay un semitono. Entonces si de mi a fa hay un semitono, la escala de mi, ¿qué tiene que hacer para que tenga un tono? Tiene que alejar al fa. Como hay medio tono, tiene que alejarlo medio tono, o sea, se va hacia una tecla negra de mi a fa, entonces ya tiene un tono. Entonces, como de mí a Fa ya cumplió con el requisito de tener tono, ahora el Fa sostenido a Sol está ya en medio tono, porque se acercó con el sostenido. Entonces, ¿qué se hace para que eh, haya un tono? Al Sol también hay que alterarlo en sostenido para que pueda tener tono. O sea que aquí los sostenidos son teclas negras. Al tener sostenido, Fa es tecla negra y Sol es tecla negra y de tecla negra tecla negra siempre es un tono así como de las teclas blancas tecla blanca hay un tono en las negras también de negra a negra hay un tono entonces ya cumplimos con el segundo el requisito de tener el segundo tono entre fa y sol y a mí fa sostenido tono fa a sol sostenido tono ahora de la, de sol a la tiene que haber medio tono pero ¿Qué dice la escala mayor? De sol a la hay un tono. Entonces, de sol sostenido a la, ahora sí tiene un semitono, porque ya está en sol sostenido. Ahora nos queda de la a si. De la a si viene a ser una distancia de un tono, porque sabemos que de la a si es un tono. Entonces, de la a si es un tono. De si a do es semitono y sabemos que de si a do hay un semitono entre tecla blanca y tecla blanca si y do hay un semitono entonces de si a do semitono se tiene que poner en sostenido para que pueda conseguir el tono de distancia el intervalo de un tono ahora de do sostenido a re hay medio tono entonces tenemos que ponerle un sostenido para que consiga el tono es por eso que eh, la escala de mi al empezar en medio tono ya se produce un sostenido y por lo tanto todas las alteraciones que tuvieran o necesitaran tienen que ser en sostenido. Entonces, ¿qué sucede? Que como ya se alteró fa sostenido, repercute en las demás notas. Algunas ya tienen que ser también sostenidos para tomar distancia de tono y de la así. En este caso no necesitó alterarse, decía sí do sí, porque como es medio tono, para que tenga un tono, se le puso al do en sostenido. Y lo mismo que do se acercó a re, y para que re tenga su tono de distancia entre estas dos notas de distancia, también necesitó de un sostenido. Y como sabemos que, de, como toda escala mayor termina en semitono, entonces aquí tenemos un semitono entre re sostenido y mi. Se cumple el requisito de que siempre las escalas mayores terminan en semitonos. Ahora haremos la escala de Fa. O sea que con la escala de Do, do Re, Mi, Fa. Fa también quiere independizarse y hacer su propia escala. Y entonces, por lo tanto, Fa forma su escala de Fa hacia Fa. Y entonces... El Fa también para tener su propia escala tiene que cumplir con el requisito de tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Porque ese es el patrón de la escala. Al igual que Do mayor. Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Todo esto se aplica para todas las escalas. Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Entonces ya en la escala de mi sucede lo mismo de tonos, tonos, semitonos y entonces en la escala de fa ahora vamos a hacer también con tono tono y semitono de fa a sol tenemos un tono de sol a la también tenemos un tono de fa a sol tono como está en la escala mayor fa a sol tono de sol a la tono ahora de sol a la tono ahora de la a si Estamos haciendo la escala de Fa mayor, Fa, Sol, tono, Sol, a La, tono, de La a Si tiene tono, pero se necesita un semitono, como están en este, efectivamente todas las escalas, eh, la, eh, las notas de la cuarta, de la tercera a la cuarta nota tiene que tener un semitono. Pero, ¿qué hacemos si de La a Si hay un tono? Como, como hay un tono, entonces al Si se le tiene que acercar a La y se le pone un bemol. La escala de Fas tiene un bemol porque necesitó acercarse. Ya no es que la sea sostenido para acercarse. La ya no se puede mover de aquí porque ya con sol y la ya tiene un tono. Entonces ya queda en su tono. Entonces de la a sí es el sí si quien tiene que retroceder hacia la tecla negra, que es un semitono, para que quede entre la y la tecla negra un semitono. Entonces se cumple con el requisito del semitono de la a si bemol. Ahora de si bemol a do hay un tono. Sabemos que de, de si a do hay un semitono, pero como está en bemol si bemol a do ya esto es un tono. Y ahora de do a re, como la escala mayor do a re tiene tono y de do a re también aquí tiene un tono. De re a mi también existe un tono. Y de mi a fa es un semitono, porque de mi a fa, como la escala mayor de do, mi a fa es semitono. Entonces aquí no necesita alterarse para que tenga semitono. Aquí ya tiene un semitono. De mi hacia fa. Ahora haremos la escala de sol. Porque la escala, vamos a hacer de sol. Hacia sol quiere decir que sol también se independice y quiere tener su propia escala. Entonces, la escala de sol eh, también tiene que cumplir con el requisito de tono, tonos y semitonos. De sol a la, sabemos que hay tono. De la a sí, si, ya ahora sí sabemos que hay tono. De si a do, de sol a la, tono. De la a sí, si, tono. Y de si a do, eh, también sabemos que es un semitono, no necesita alteraciones. De do a re. También es un semitono, es un tono, de Do a Re es un tono, de Re a Mi es otro tono, o sea que aquí se da el caso de Sol que no, ta, no está necesitando alteraciones. Pero en este caso ahora de Mi a Fa sabemos que hay un semitono. Entonces al Fa tenemos que alejarlo de Mi, subir a la tecla negra para que pueda tener un tono de distancia. Entonces de la tecla negra a la tecla blanca que es Sol ya existe, ahora sí un semitono y se cumple con el requisito de que toda escala mayor termina en semitonos ahora vamos a hacer la escala de la mayor la escala de do que tiene do re mi fa sol la ahora haremos la escala de la que también se quiere independizar y quiere hacer su propia escala de la a la entonces ya sabemos que de la a si es un tono, de si a do es solamente medio tono, porque sabemos aquí que si a do es medio tono. Entonces, en la escala de la de si a do es medio tono, ¿qué hacemos? Le le lo trasladamos a un sostenido, a una tecla negra. Ahora sí, de si a do sostenido hay un tono, y como do sostenido ya se acercó a re, este queda en semitono. O sea, coincide con la regla de formar escalas mayores de tono, tono, semitono. A partir de re a mi, mi a fa, fa a sol, tiene que haber tres tonos. Porque la regla es de los tres tonos. Tono, 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 semitono. Aquí también tendría que terminar en tonos, tonos, tonos y semitono. Entonces de re a mi tenemos un tono. De mi a fa hay medio. Entonces le alteramos a sostenida una tecla negra. Al Fa sostenido que es tecla negra, y ahora sí ya tomo una distancia de tono de mi a Fa sostenido de tecla blanca a tecla negra. Ahora el Fa sostenido está en tecla negra y esta es la tecla blanca en sol, entonces al sol hay que pasarlo también a una tecla negra.